Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Hay una escudería en la que tenemos puestas muchas ilusiones en esta temporada 2019. Tienen más presupuesto, parece ser que iban a intentar hacer cosas que nunca habían hecho, pero de momento la realidad es que en la primera semana de test de pretemporada la impresión no ha sido muy buena. Y quitando la decepción absoluta que ha sido Williams, que es una calamidad, Racing Point ha sido un poco la decepción de esta primera semana de test de pretemporada. Vamos a tratar de explicar el por qué han rodado tan poco, el por qué han rodado tan lentos y ver qué es lo que puede suceder la semana que viene y sobre todo cuál es la esperanza que tienen en Racing Point, porque todo esto tiene una explicación. Vamos a comenzar con las vueltas que han dado, porque solamente han dado 248. Es el segundo equipo quitando a... bueno, sería el equipo que menos vueltas ha dado realmente quitando a Williams. Con 30 el primer día, 79 el segundo, el tercero 67 y el último 72. Unas vueltas insuficientes, un coche que no es no sea fiable, sino que la explicación que han dado, sobre todo lo dijo Checo Pérez a principios de esta semana, es que el coche no tiene recambios. El coche es una forma muy básica de lo que va a ser el RP19 de esta temporada. El del Gran Premio de Australia será completamente diferente y no les sale rentable el rodar muchísimo, poder estampar el coche. Lo que quieren es rodar, pero rodar de forma segura y rodar no muchísimo, porque, como digo, es que el coche no va a tener nada que ver con el del Gran Premio de Australia. Racing Point ha anunciado que durante las 5 primeras carreras de la temporada va a haber modificaciones, va a haber evoluciones de gran magnitud, tanto en la primera, como en la segunda, como en la tercera, como en la cuarta, como en la quinta. Así que vamos a ver una línea muy ascendente, demasiado, en esas primeras carreras de Racing Point, y sobre todo comparado con estos de pretemporada, no va a tener nada que ver. Es por ello que han rodado tan poco, no tienen recambios, y si hubieran estampado el coche el primer día, es posible que se hubieran quedado sin rodar el resto de la semana, y a lo mejor esta semana que viene, así que no espero algo diferente esta semana que viene. Tendremos que esperar, lamentablemente, al Gran Premio de Australia para poder ver al Racing Point en su máximo esplendor. Porque, sinceramente, no me esperaba que Racing Point llegara tan verde a estos test de pretemporada. Yo esperaba que ya llegaran como el resto de equipos, que han sufrido para llegar, porque al fin y al cabo ha sido un invierno que ha sido muy corto, y además un cambio aerodinámico que llegó tarde, pero aún así, esto supuestamente tiene la explicación de que el dinero de Lawrence Stroll llegó tarde, en septiembre-octubre, se dedicaron ya completamente al proyecto de 2019, pero han tirado por otro camino, han tirado por un camino diferente. Yo no esperaba que tomaran este camino, pero lo han hecho. Cogen y están rodando con una base y el coche del Gran Premio de Australia ya será el coche final. Ahora mismo es una base que va a cambiar mucho respecto al de ese Gran Premio de Australia. Y ahí es donde tienen centrado todo. No quieren, les da igual probar, lo que quieren es llegar al Gran Premio de Australia con el mejor coche posible. Cambiando con otras escuderías, por ejemplo, que ya tienen el coche que más o menos van a llevar a Australia, llevarán alguna modificación, algún cambio, alguna evolución, pero... en el caso de Force India, bueno, en el caso de Racing Point, va a ser un cambio que se prevé muy sustancial. Y no solo para esa primera carrera, sino para las 5 primeras carreras. Así que las esperanzas en Racing Point no están ni mucho menos perdidas, siguen exactamente igual que antes. Lo que pasa es que han tomado un camino diferente, no han rodado prácticamente nada, no han rodado muy rápidos por este motivo también, no quieren estampar el coche. Y esta semana, segunda semana, también espero un poquito más de lo mismo, aunque a ver si exprimen un poco más el RP19 y aunque sea una base del coche de esta temporada, ver de lo que puede ser llegar, de lo que puede ser capaz el coche de esta temporada 2019. Una primera semana con decepción, pero que tiene su explicación. Quieren llegar a Australia de la mejor forma posible en cuanto al desarrollo. Van un poquito tarde, pero lo quieren subsanar de esta manera. Y en las 5 primeras carreras, evoluciones. Que esto es algo muy, muy positivo. Tener 5 grandes evoluciones en los 5 primeros grandes premios. Así que Racing Point lo veremos ascender, sobre todo desde ese Gran Premio de Australia, en hacia adelante. Dejadme en los comentarios qué opináis. No deja de ser una pequeña decepción esta primera semana de Racing Point. A ver qué es lo que hacen en esta segunda. ¿Seguís confiando en Racing Point, ese dinero de Lawrence Stroll? ¿Queréis ver más de Racing Point? Pues dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.